se ha estado hablando del ingreso de un frente frío, hasta de frío polar, así que vamos a preguntarle a la gente que sabe, que entiende y que nos puede un poco ilustrar sobre esto, ¿verdad? Violeta González, de la Dirección de Meteorología. ¿Cómo estás, Violeta? Buen día. Buen día a usted y a todos de la audiencia. Estamos acá con Violeta González también en estudio, yo soy Mariano, y la pregunta es, ¿cuándo ingresa esto? ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿De repente cambia así bruscamente o esto será de manera gradual? Vamos a tener un descenso de las temperaturas de manera gradual. Hoy todavía vamos a tener un ambiente fresco en horas de la mañana, un poco más cálido a la tarde, con una máxima que rondaría los 24 grados, pero sí, ya en el transcurso de la noche y la madrugada de lo que es el día miércoles, amaneceríamos con una mínima de 12 grados y una máxima que no superaría los 17 grados el día de mañana. El día jueves también la misma condición, tendríamos una mínima de 12 y una máxima apenas de 14 grados. ¿Y en algún momento alcanzaríamos, por ejemplo, rangos o temperaturas menores a 10 grados, por ejemplo, en esta semana, pregunto? Ya para el fin de semana estamos previendo mínimas entre 10 y 9 grados. En el sur también estamos previendo mínimas entre 9 y 8 grados. No descartamos que a partir de lo que es el día miércoles, nuevamente con el ingreso del frente, los vientos del sector sur, las sensaciones térmicas sean menores a las temperaturas que se están registrando. Además, vamos a tener un factor más, que a partir de lo que es el miércoles, en varios puntos del país vamos a tener precipitaciones leves y dispersas que se pueden dar en forma de garúas, llovinas. El jueves, todo lo que es central y capital, eso también va a ser un condicionante para tener sensaciones térmicas frías. O sea, va a ser frío y vamos a tener también humedad considerable, Violeta. Así mismo, así que a partir de lo que es esta tarde para capital hay que tomar ya los recaudos necesarios, y ya en la madrugada y durante lo que resta de la semana y el fin de semana vamos a tener el ambiente frío, algunas precipitaciones. Esto ya tendría que ir mejorando para lo que es el día sábado con relación a las precipitaciones, pero igual el domingo amaneceríamos con ambiente nuevamente frío, un poco más fresco tal vez a la tarde, con máximas que no superarían los 20 grados. ¿Y qué más se sabe para el domingo, Violeta? Atendiendo a que es una jornada de elecciones, habrá mucho movimiento de personas, de repente, si es que llueve, pues se le podría complicar a la gente. ¿Qué más se sabe para ese día? Bueno, en gran parte del país, ya para lo que es el día domingo, no estamos previendo ningún tipo de precipitación. Tal vez si queda algo, sería más bien para el extremo norte de ambas regiones, pero no estamos previendo nada muy significativo. Pero con el condicionante que vamos a tener vientos del sector sur, temperaturas bajas, eso sí sería algo bastante importante, porque las mínimas estarían entre 9 y 10 grados y las máximas, como les mencioné, en algunos sectores no superarían nuevamente los 16, 17 grados. Bueno, nos están viendo en todo el país, así que te voy a hacer una pregunta así medio sencilla, pero para entender, ¿verdad? Este ingreso de frente frío, ¿verdad? Las temperaturas o el viento va a empezar a cambiar para que descienda justamente, ¿va a comenzar hacia el sector sur del territorio nacional o de hacia dónde es que se va a sentir primero, por así decirlo, Violeta? Todo primeramente vamos a los departamentos del sur y eso se va a ir desplazando. Por eso en capital vamos a tener temperaturas en central un poco elevadas todavía en la tarde, entre 20 y 24 grados, porque estamos previendo más bien para lo que es la tarde, tardecita, ya tengamos el cambio con relación a la masa. Vamos a tener viento del sector sur ya en el transcurso del día, pero vamos a sentir más bien el ambiente más bien tornándose a frío ya para lo que es la noche y la madrugada. Oh. Y ya el día de mañana a nivel país tendríamos la sensación fría, con las temperaturas entre 12 y 10 grados en algunos sectores, y las máximas también estarían bajas entre 17 y 20 grados. Muy bien, Violeta González, como siempre, muy gentil, muy amable. Gracias por detallarnos e ilustrarnos un poco para lo que se viene en estos días. Sí, muy amable. Cuando gusten, hasta luego. Hasta luego, Violeta González, de la Dirección de Meteorología, el ingreso de un frente frío, así que por sobre todas las cosas, ya saben, a cuidarse, mucha vitamina C, a abrigarse, a no hacerse los envalentonados, porque también hay que cuidarse de la gripe, sí, para tener en cuenta. Vamos a cambiar de tema y